Hola, mi nombre es Miguel Martínez y te quiero dar la bienvenida al canal de clases de guitarra.com.co. El día de hoy vamos a analizar el solo de Mr. Crowley del gran Randy Rhoads, un guitarrista que, para mi punto de vista, hubiera logrado marcar la historia de la guitarra. Se nos fue muy joven en un accidente y en lo personal me hubiera gustado muchísimo ver lo que él quería hacer en su carrera después, porque él quería dejar la banda de Ozzy y quería hacer un título en guitarra clásica. Me hubiera gustado ver la fusión de esos elementos más adelante. Creo que hubiera sido algo monstruoso, algo mágico para haberlo visto. No pudimos, se nos fue demasiado joven. Bien, vamos a analizar este solo entonces, vamos a dividirlo en frases, vamos a estudiar los diferentes elementos, recursos que utiliza. Cuando tú vas a hacer un solo, lo primero que tienes que mirar siempre es la base rítmica. Cuando lo vas a analizar, también. Cuando tú tienes una base rítmica que es muy rica en acordes, vas a tener muchas posibilidades para jugar con escalas, con arpegios, con técnicas y demás. Cuando las bases tienen mucha armonía, uno puede hacer muchas cosas, las cosas que uno aprende cuando uno toca jazz, aprovechar la armonía cuando está haciendo solos. Entonces quiero que miremos la armonía de este solo inicialmente. Tenemos un compás en re, re menor, sol menor, do, fa, si bemol, mi disminuido y un la. Este la mayor, dos compases. Re, sol. Do, fa, si bemol, mi disminuido y la. Hay un mi disminuido y van a ver cómo lo utiliza de chévere. Bien, empecemos entonces a analizar esto frase por frase. La primera frase que te encuentras es esta. ¿Qué hace Randy Rhoads aquí? Cuando estamos en el acorde de re menor, él te está haciendo el arpegio de re menor, re a la. Te está haciendo todo el acorde, las tres notas del acorde las está implementando. Llegamos al sol. Te busca el si bemol acá, que es la tercera del acorde. Tienes el re y tienes el fa. Cuando tú miras la partitura original de la canción, aquí te aparece como un sol menor 7. La razón es que Randy le está colocando el fa cuando hace el solo. Do. Do mayor, do mi sol. Y cuando llegamos al fa, esto sí que es chévere, él vuelve a hacer el arpegio de re. ¿Y por qué puede hacer el arpegio de re? Porque tú tienes dos notas comunes en los acordes. En este caso, cuando estás en el fa, tienes el fa y el la, dos notas comunes. Y ese re funciona como la sexta del acorde, lo convierte en un acorde fa 6. Y las sextas sí que son comunes en el blues y en el rock y en los diferentes solos que hemos analizado, ya lo hemos visto. Esa sexta aparece muchísimo en los acordes. Por eso funciona. Bien, en el siguiente acorde, cuando llegas al si bemol, hace esto. Si bemol re, notas del acorde, re fa, notas del acorde, esto que tenemos acá es un adorno. Y vamos con lo que hace en el mi disminuido. Les había dicho que el mi disminuido lo utiliza lo más de bien, miren lo que hace. Nuevamente te está dibujando el arpegio. Sol, mi, si bemol, mi. Llegamos al la y él entra por do sostenido. Y cierra la frase en un mi, que es una nota del acorde. Aquí pasa algo importante, cuando tú entras en un do sostenido, no solamente estás entrando por la tercera del la, tiene otro fenómeno también, y es que estás usando la escala de re menor armónica. En este punto, como tienes un la mayor, él se ve obligado a utilizar escala de re menor, pero armónica. Siguiente acorde. Empieza el ciclo nuevamente y caes en el re. Y él te hace esto. ¿Qué es esto? Él te está dibujando otra vez el acorde. Re, la, fa, re. Con bordados ascendentes o descendentes, pero te está dibujando el acorde. En esta parte estamos en el acorde de sol, simplemente está utilizando la escala con una aproximación por bend hacia la nota de re, que es la quinta del acorde. Llegamos a una pareja de acordes donde Randy va a utilizar una especie de improvisación global o zonal, por decirlo de alguna manera, que son el do y el fa. Él aquí va a hacer algo muy interesante. Él va a abordar esto inicialmente desde el do para el acorde de do, pasa por el fa y termina en el la para el acorde de fa mayor.
Pero lo que es realmente interesante aquí es que la escala que está utilizando, la que está utilizando escala re menor natural, no está utilizando re menor armónica, que es la que venía trabajando anteriormente. ¿Por qué? El do natural. ¿Por qué? Porque en este momento de la escala estamos trabajando con acordes que no traen esa nota. Cuando tú lo hace, digamos que lo hace muy pegado a la regla, tú debes utilizar escala menor armónica cuando te aparece el quinto grado mayor en tono menor. Me explico, tú estás en re menor en este caso, y en la escala de re menor, el acorde del quinto grado sería la menor, es el acorde que viene naturalmente en la escala. Pero nosotros, por cuestiones culturales y demás, es algo que traemos ya desde hace siglos en la música, usamos ese quinto grado mayor, y vamos a encontrar entonces al hacer eso, nos aparece un do sostenido y nos convierte la escala a re menor armónica en este caso. Pero Randy prefiere no hacerlo en este caso, no la aplica, no lo hace estilo Malmsteen, que la aplica todo el tiempo. Él la está aplicando específicamente en el sitio donde tiene que aplicarla. Y cuando se está moviendo por la escala, los acordes naturales, por así decirlo, se mueven dentro de la escala de manera natural. Eso es chévere y me gusta mucho cómo él lo diferencia, es como muy pulido en ese aspecto. Para el acorde sí vemos que vas a encontrar algo supremamente interesante, y es lo siguiente. Él va a bajar una escala en ligados. Puntualmente va a bajar la escala de Fa mayor. Pregunta, ¿por qué sirve la escala de Fa mayor en este caso si el solo está en re menor? Acuérdense, aquí les dejo el video para los que no lo sepan, que existen las escalas relativas, y Fa mayor y re menor son escalas relativas, quiere decir que comparten exactamente las mismas notas. Y Randy arranca desde el Fa, que es la quinta del acorde de Si bemol. Entonces está arrancando sobre las notas del acorde y se está moviendo por la escala de Fa mayor, que es la escala relativa de Re. Cuando llegamos a este Sol, es cuando hemos cambiado nuestro acorde disminuido, Mi disminuido. Notas de la escala, tenemos el Sol y el Mi. Y vuelve a aparecer el acorde de La. Y aquí no adivinen, vuelve a aparecer la escala de La, de Re menor armónica. Que es lo que hace como procedimiento Randy Rhoads. Hay una cosa chistosa, me parece curiosa. Él arranca en el Do sostenido. Y aquí utiliza el Do natural, cuando está terminando la escala. ¿Por qué me parece a mí curioso? Porque eso es algo que se hace mucho en el jazz, utilizando una escala que se llama mixolidio bemol 9, bemol 13, que te permite hacer esas gracias. Utilizar la tercera menor y la tercera mayor del acorde. Solamente que uno no lo piensa como tercera mayor. En este caso, si uno no lo piensa, es como novena sostenida del acorde. Truco interesante que hace él sobre el La. Volvimos al Re. ¿Qué mejor forma de volver? Resaltando Re y Fa. Con ese Mi que funciona como una novena, muy efectivo de por sí. Aquí él hace nuevamente una frase para el acorde de Sol menor y está entrando por Si bemol, que es la tercera. Termina en el Fa y esto nos va a llevar a nosotros a acabar con una frase cromática que hace Randy. Y bueno, esto se lo puse yo. Para acabar el solo. El solo aquí se va en fade y ya hay cosas ahí que no logramos escuchar bastante bien, entonces no sabemos cómo prosigue. Bien, eso es básicamente lo que tiene nuestro solo de Mr. Crowley, Randy Rhoads, en unos elementos supremamente interesantes para extraerle. Quiero que notes mucho cómo es que él está marcando siempre la armonía de los acordes. Acorde que suena en el fondo, él lo trata de aprovechar al máximo, ya sea haciendo el arpegio, entrándole por una de sus notas. En ese aspecto es muy, muy pulido él a la hora de trabajar los acordes. También quiero que mires cómo aborda las escalas, cómo maneja la escala menor armónica cuando tiene que hacerlo, cuando se mueve por la escala natural cuando tiene que hacerlo. En ese aspecto, el tipo era un crack, era un tipo muy, muy bueno para tocar. Bien, espero te haya gustado este análisis. Cualquier otro solo que quieras, por favor, sugiérelo. Yo estoy pendiente de eso, a ver qué solo podemos analizar aquí en el canal. Suscríbete al canal si no lo has hecho y te veo entonces la próxima semana donde vamos a trabajar algo más de repertorio, ¿vale? A practicar y feliz semana para todos. No olviden que en el PDF les dejo la partitura del solo para los que lo quieran sacar. Vale, chao.